¿Cuál es tu nombre? Bartolomé. Bartolomé. ¿Cómo te sentís con el estreno de Rúa acá en el cine? Me siento feliz, contento, agradecido. Ver ahí el festival, el festejo, la fiesta popular de tu comunidad, tus vecinos, ¿todo eso te emocionó? Sí, me emocionó bastante. No, me siento... No tengo explicación. No tengo palabras para explicar la alegría que tengo. Y verte a vos mismo en la pantalla, ¿cómo se sintió? Ese es otro, otra cosa, otra. Porque la realidad jugando así, no sabe qué es lo que hace, y así únicamente viendo películas o videos así únicamente. Me sentí más libre y brutal. Ajá. Cuando Daniela se fue a tu comunidad y llevó su cámara y su equipo, ¿vos qué pensaste en ese momento? Ahí mismo pensé que iban a grabar, pero no sé si se iba a hacer o no se iba a hacer. Porque mucha gente ya fue a grabar, ¿verdad? Y no pasaba nada. Sí, mucha gente, el primero que se fue de Canal 9, ahí un señor, no me acuerdo cómo era, ya se murió, yo creo, se fue a confirmar y iba a llevar la película y a sacar la película, pero no pasó nada. Creo que ya se murió ya el señor. Y entiendo que Daniela, después de grabar, armó una función para mostrarle el avance, ¿verdad? El tráiler. Se fue otra vez para mostrarnos el avance, que cómo lo iba a hacer. Yo no esperaba, es que fue una sorpresa porque yo no sabía que iba a lanzar el video. ¿Y esta es la primera vez que vos venís a un cine en Asunción? Sí. Después de mucho tiempo, porque yo antes estaba por acá trabajando en un canal 13 cuando eso. Ajá. Ya, y ahora, ¿qué esperas que pase con este documental? Y ojalá que vea la gente, y le invitamos a toda la gente que se va aquí en San Pedro, o sea, en Alto, en Itaguazú Alto y 28, 29, eso para ver más cosas. Muchas cosas que podamos ver ahí. De lujo, gracias, Amar.